En las últimas fechas, Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, anunció su salida de Google. Y lo hizo no para hablar mal de Google. Si vivimos aquí, tenemos una misión. Operación Paperclip, es experimentación. Nanochips, grafeno en sangre. Pongan a los ejércitos a cavar papas y se acabaría el hambre. No quieren que sea así. Bien alimentado y bien informado, no pueden doblegar al hombre. Tengo plan B, C, D, F, G. Fue con heroína que vencieron a los Black Panther. Las drogas traspasaron los guetos pobres y afectaron a los hijos de los magnates. Los servicios de inteligencia en línea directa con el cártel de Sinaloa a Michoacán y de cualquier parte son parte del plan, así como Carles Torá, Quique desponiendo la verdad y es caso aparte. Observadores informantes como en Corea del Norte, a los disidentes reales les dan pasaporte. Parásitos astrales en las psiques de los emos para que se corten. Los que de verdad gobiernan temen de verdad que llegues a despertarte. La mitad de la sociedad dormida, la otra mitad no quiere saber nada. Factoría cayendo, graban la pala de Mida. Nunca entenderán este estilo de vida, al llevar la botada. Dificultosa disociación del ego, parte del plan como caerte, ergo levantarte después de una reflexión en el suelo. Y en lo que estoy aprendiendo muero. Miedillas con la, miedillas con la cara, miedillas con la calle, la sociedad en las casas. Tanto miedo que el asco se sale por la ventana, crea carcasas entre personas. Líjalas las cáscaras, engapan las capas, ajusta la talla, visualiza la valla y salta. Cuando todos son mentiras y aún así nos los tragamos crudos, reviviendo recuerdos privados, primados negativos de astergo, credo. Ansioso por tenerlo, lo pierdo. No será por artemio, no creo, ni por borrego. Haciéndole asco a esto, si eres aprensivo, estás cuerdo. A excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley. ¿Esto qué significa? Pues que si una persona obliga a un robot a golpear a otra persona, el robot entraría en conflicto con la primera ley, que dice que no se debe dañar nunca a un humano. Y la tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera ni segunda ley. En la última cena comieron cordero simulando a Cristo. Caníbales, adrenocromistas, la entidad Lucifer es la IA. Que te rías de mi gorro de platina forma parte del plan. Luego no sé rimar, marcas de ropa ni tonterías. Hablo de tu poder mental y cómo te hurtan la energía para desarrollar mi potencial espiritual. Opto por otras vías. Las logias controlan a Carres One y también a Virreal. Las guerras son falsas y para el control mundial temen la unidad, porque somos más, muchos más. Y hasta que no los erradiquemos no habrá paz. Ellos son mucho más ricos, pero no tienen ni alma ni swag. Medito en silencio y les hago prr. Me querrán financiar como a Greenpeace, entonces dejaré el rap y la ciudad. Porque una vez rechace su oferta y te hagan la muerte social, vendría la real. Y tengo plantas que cuidar, búsquense otro mártir. El tiempo que tengo es para hackear la Matrix. Mortificado Morty genera cortisol, se mete corte solos en su habitación. Así lo quiso el de arriba y no habla de Dios, él está ahí como alivio cómico. Sabrá los demás de lo que los demás deban y mucho más que yo, lo mío. Informantes vigilan vigilia sin necesidad de craquear. Crackero prospera con lo que le dan por fuera. Jodida su vida cuando no exista moneda. Transacciones injustificadas, marcados en masa como ganado. Hematistas con calcitas dentro, alta vibración recorriendo el cuerpo, contrarrestando hasta que corazón parado. Que te rías de su gorro de platina forma parte del plan. Aprensivos aprendiendo de lo malo, curtidos en cuartadas, panazo y cortado. Guerreando pueblos, playas, montañas y otras mierdas. Incluso nosotros mismos, pues no éramos tan malos. Que poco nos entendemos cuando no queremos, somos mucho más dispersados. Siempre encuentras un motivo para no coincidir con el de al lado. Pues mátense, para acabar desgarrados en este barro abarrotado de desiertos. Que tanto nos parecemos, pero que diferente. Cuántas buenas personas jodidas por la supuesta suerte. ¿Y qué le vas a decir después de caerse? ¿Levantes? Pues que por ejemplo un automóvil que esté conducido por una inteligencia artificial, ante un accidente, debe proteger siempre al humano antes que protegerse a ella misma. Aunque esta tercera ley diga que debe protegerse a sí misma, siempre deben de estar los humanos por encima de la existencia de ese robot. Pues imaginad la dimensión que debe de estar intuyendo Elon Musk para proponer que las leyes de la robótica sean implementadas para la inteligencia artificial. Os cuento más. En una encuesta en la que fueron preguntados unos 700 científicos, la mitad, consideraban la posibilidad de que la inteligencia artificial podría acabar con la especie humana. A ver, el porcentaje que dieron era un 10%, que tampoco es una
pero sí que consideraba en un porcentaje, aunque sea pequeño, que había la posibilidad de que la inteligencia artificial pudiera acabar con la humanidad. Pero ahora os estáis preguntando, ¿por qué nos está contando todo esto en un canal que habla sobre locución, doblaje, oratoria, comunicación? Pues por algo muy sencillo, porque hay otra persona dentro del mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología que se pronunció sobre esto. Os hablo de Sebastian Thrun, fundador de Google X, y dijo algo como esto: las inteligencias artificiales no necesitan regulación, están lejos de ser un peligro. Peligro, peligro, a ver, no. Estamos hablando del día del juicio final, del fin del mundo, y estamos en Terminator. Pero sí que están empezando a suponer un cierto peligro, el cual no sabemos hasta qué punto ocurrirá. Lo que quiero deciros es que las inteligencias artificiales están empezando a perjudicar empleos. Y una cosa que también es importante, están empezando a confundir a la gente. Entre ellas, estamos empezando a escuchar voces generadas por inteligencia artificial que una persona que a lo mejor no está muy puesta en el tema, pues no se da cuenta de que es una inteligencia artificial, que no es un humano que está hablando. Por lo tanto, pueden empezar a quitar trabajo a profesionales de la voz. Para las almas de los sacrificados por las logias, que a tantos artistas han hecho desfilar por las alfombras rojas. Paz para los árboles que me prestaron sus hojas. Haré un buen uso de ellas, de ellas vi al ver rodar estrellas. Ya lo he visto antes, triángulos violantes, puntos brillantes, que no son el Starlink. Gobernantes como Stalin o la actual Israel con Palestín. Persigo desde el Half-Life 1 el nota del traje y maletín. Disidentes controlados como Mandela y Martin Luther King. No aspiro a mainstream, lo mío va por otro ranking. Le meto duro a esto como Kakin. Cuando los de la secta se rebelan, le hacen la de Roman Polanski. Casi toda la comida envuelta en plástico, pero pretenden echarte la culpa a ti. Me río por no matar. Patente secreta, a cualquiera de nosotros lo podrían clonar y luego ponerlo a hablar en contra nuestra. Se alimentan de tu miedo como monstruos S.A. La misma CIA significa control de inteligencia artificial. ¡Despierta! Vamos a tener que morir en el despierta. Cayendo del quinto apuñalado como Tyrone. Antes de que muera ya tienes preparado el clon. Salvo por mi inmunología y sistema de respuesta, será casi, casi, casi igual que yo. No tendrá las preguntas que tengo, se acordará de lo que no me acuerdo. Después de bajar a conocerlo, él tendrá la respuesta. Despierta. Le cañas pegadas como sábana, siempre me levanto por la izquierda. En medio de la niebla en pantana. Dualidad del monstruo y el humano, Hulk y Banner, el carbón y el oro, honorables soldados pagados en plomo, hombres de grija centrados con el Dr. Connors, sombríos cánticos despiertan a la población, o no, sobre uno que dan en el círculo de la moneda, el urobodio, suda la pos, no lo haces por ti, mucho menos por, yo menos por nosotros, tú que haces por nosotros, solo tienes que ver con nosotros. Porque no controla. Os hablo también de que hay muchos rostros que están empezando a generarse por inteligencia artificial. Y no sabemos hasta qué punto la gente puede creer que está delante de una imagen real o no. La generación de gráficos. Ahora mismo hay inteligencias artificiales que son capaces de crearte una obra de arte, simplemente introduciendo varios parámetros o varias imágenes aleatorias. O lo que está ocurriendo ahora mismo con la huelga de guionistas en Estados Unidos. Piden mejores condiciones, piden mejorías en las regalías, pero también están pidiendo que se regule el uso de inteligencias artificiales que puedan escribir un guión. Porque sí, ya se están usando para eso. Quizá no en un guión completo, pero sí para que les genere una escaleta, un índice de capítulos, una estructura de guión, para que luego los guionistas acaben de escribir diálogos. Y mucha gente pensará, bueno, pero quizás las inteligencias artificiales hagan todas estas cosas mejor que los humanos. Sí, es posible, pero quizás quien piensa eso no se da cuenta de que una inteligencia artificial puede competir con él por un puesto de trabajo.
y esta persona que estará apoyando la inteligencia artificial se quedará sin trabajo gracias a que yo lo estaba apoyando. Y a lo mejor después ya no le hace tanta gracia. Y como pasa con casi todas las tecnologías y ha pasado durante la historia de la humanidad, siempre generan controversia. Pero quizás esta es la primera vez que una tecnología está amenazando tanto el trabajo de las personas. Por eso es necesario encontrar una regulación. Ahora mismo, una inteligencia artificial que te genera una voz artificial, que te escribe un guión no escrito por humanos, está empeorando el producto final. Porque ahora mismo la inteligencia artificial no está capacitada para poder hacer estos trabajos que un humano podría hacer a un nivel altísimo. Pero mucha gente decide usar las inteligencias artificiales porque son más baratas, o son más fáciles de usar, o simplemente porque no requieren de que nos esforcemos en aprender a hacer algo. O simplemente que no queramos pagar a un profesional de verdad para que lo haga. Entonces, ahora mismo, las inteligencias artificiales están bajando el nivel de calidad de muchas profesiones que deben ser especializadas. Entonces, ¿para qué ahora mismo las inteligencias artificiales pueden ayudarnos a nivel global para encontrar curas de enfermedades, para encontrar nuevas vacunas a diferentes virus, para evitar accidentes de tráfico? Pero hablando de los virus, hay un caso muy concreto y real que ha ocurrido. Se le dio a una inteligencia artificial los datos de un montón de virus. ¿Y qué es lo que hizo? Empezó a encontrar formas de encontrar vacunas, pero a la vez empezó a encontrar nuevas configuraciones moleculares para encontrar nuevos virus que no existen. ¿Quién nos dice que a esas inteligencias artificiales no se les pueda cruzar un cable y generar un virus que no existe y sobre el cual no hay cura? Y aunque pueda sonar muy rocambolesco lo que acabo de decir, ¿quién nos dice que esa información generada por una inteligencia artificial sobre un virus nuevo no puede acabar en malas manos? Si la inteligencia artificial aprende sobre sí misma y sobre los datos a los cuales puede acceder, ¿quién nos dice que no es capaz de sacar malas conclusiones u obtener datos erróneos? Sin ir más lejos, hablando de Elon Musk, del que he hablado hace un momento, propuso una lista de 23 puntos en los cuales se debería regular la inteligencia artificial. El primer punto dice: el objetivo de la investigación de la inteligencia artificial debería ser crear inteligencia beneficiosa y no inteligencia que no pueda dirigirse. Ahora mismo, la inteligencia artificial de YouTube no se está dirigiendo, se está dejando que aprenda de ella misma. Que aprenda de los usuarios, que aprenda de los creadores, para mostrar a algunos canales mucho más que otros, por ejemplo. Los propios técnicos de YouTube ahora mismo no saben cómo está aprendiendo el algoritmo o la inteligencia artificial de YouTube. Si quisieran, podrían intervenir y decirle a la inteligencia artificial cómo debe aprender, o por lo menos enseñarle cuál es la forma más rápida o mejor de aprender. Estamos dejando en muchos casos que la inteligencia artificial pueda llegar a tomar conciencia, o por lo menos un cierto nivel de conciencia que se parecería al humano, pero que no será humana. Será una conciencia nueva, basada en datos. Y como ya he comentado en otros vídeos, la inteligencia humana está basada en muchos casos en emociones. Y la inteligencia artificial, aunque pueda detectar una emoción, no sabe gestionarla. Una inteligencia artificial, esperemos que no ocurra nunca. No puede enfadarse, no puede ser feliz. Y quizás el día que ocurra eso, en el cual una inteligencia artificial pueda enfadarse, quizás sí estemos ante el final de la humanidad. Y realmente ni yo, ni nadie, ni los creadores de las inteligencias artificiales saben hasta dónde pueden llegar. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.